pues ha sido una serie de rivales con récord negativo, pues para que se vaya asentando. Hoy viene un hombre con otras aspiraciones, como es Manu Santana, viene a por todas el gran canario, el boxeador de Las Palmas, 7-2 con un triunfo antes del límite. Prometíamos que este iba a ser posiblemente uno de los combates más explosivos de la velada, por lo menos también es uno de los que esperemos que va a ser, pues eso, mucho más intenso que los dos anteriores, que hemos visto, bueno, pues eran rivales con un dominio más claro de uno de los dos boxeadores. Aquí vamos a ver un combate en el que vemos como Fran Mendoza ha salido en el primer round a hacerse respetar desde el centro del ring, tirando con fuerza esos dos golpes de 1-2, y con el pantalón blanco, 22 años los dos, boxeadores muy jóvenes, Manu Santana, el boxeador gran canario. 7 centímetros de altura a favor de Nano Santana, de alcance 6 centímetros a favor del púgil canario. De momento estamos viendo como el centro del cuadrilátero lo tiene Fran Mendoza. Como hemos visto, sale fiel a su estilo, trata de poner, de proponer, se mueve alrededor Nano Santana, que como estamos viendo con la derechita preparada para recibir al colombiano. Inclinación lateral del tronco hacia la izquierda y le sorprende con la derecha por arriba, un poquito volada. Nano Santana lo tiene, ese movimiento del canario que pica bien ahora con ese jab izquierda. Aquí tenemos combate fuerte ahora. John Jonah, comentaré en este caso. Y como hemos visto, le indica a Fran que no puede bajar la cabeza, pero como estamos viendo, el boxeador del Gasteiz Boxing Club, el pugil que tiene el centro del cuadrilátero, con fama de ser un terrible pegador, que sigue persiguiendo a Nano Santana, que se queda contra esa esquina neutral. Vamos a ver, porque cruzan los dos, como estamos viendo con todo. Enseguida intenta salir el pugil canario. Nano Santana tiene mucho talento, pero también es caliente. Esos juegos los puede aceptar. Ya lo vimos en ese combate que fue realmente espectacular frente a Caco Barreto, en disputa del Campeonato de España del peso gallo. La otra derrota que tiene Nano Santana fue por puntos ante Baldo Mira, el imbatido. Un combate que también su preparador siempre ha discutido esa decisión. No estaba de acuerdo con que ese combate lo perdiera Nano Santana. El caso es que es un boxeador que luego tiene esas 7 victorias, que viene con muchas ganas, que como ven está también muy bien trabajado técnicamente, intentando dominar ahí la distancia. La baza física, la baza de la pegada a priori la tiene Fran Mendoza, pero Nano Santana sabemos que es un boxeador que no se arruga, que si hay que cruzar golpes los cruza, que si hay que intercambiar, bueno, no le importa. Muy bien. Está bien tapadito y responde con el crochet de izquierda. Bien ahí Nano Santana, aguantando bloqueos con paciencia, sacando bien el crochet de izquierda. Jerome Cook, que tiró abajo. La verdad que está haciendo también muy buen combate el canario, aunque cada vez que saca las manos Fran Mendoza, mucho poder. Van con Box. Muchísimo poderío. Estamos llegando a los últimos 25 segundos de este primer salto. ¡Qué bonito! Nano Santana con el amague lanzando el 1-2. Vemos como Fran Mendoza no se descompone, empieza a entender que tiene enfrente un gran boxeador, pero como vemos, paso al frente, cruzando contra las cuerdas, tocando con el crochet de izquierda. Le dice que sí con la cabeza Nano Santana, que intenta sacar la izquierda ahora. Vamos a ver cómo cierran este primer round, porque como estamos viendo, estos 12 pesos gallos, en cuanto se ponen a cruzar, están demostrando tener muchísimo talento, muchísima velocidad de manos. Y de esta manera termina el primer asalto. Estamos, Jorge, ante un gran combate. Sin duda, este primer asalto yo creo que ha sido una declaración de intenciones. Ahí tiene, eso es lo que decíamos, cómo tiene esos movimientos también muy buenos. Y luego tiene una cosa ahí, esa serenidad, Nano Santana, que bajo la presión de Fran Mendoza cierra la guardia. Sí. Bloquea y espera a que acabe la combinación Fran Mendoza para responder con el crochet. Pero Fran Mendoza no va a acabar nunca. Es un pugil que cuando empieza a lanzar combinaciones, cuando siente que tiene al rival, escuchamos a Formento. No te quedes en las cuerdas, que es ahí donde llegan las combinaciones de Fran Mendoza. Todo listo y todo preparado, Jorge, para que pueda arrancar ya el segundo asalto. Vamos a ver con qué planteamiento lo hacen tanto Nano Santana como Fran Mendoza. Y con inteligencia Carlos Formento también diciendo, una cosa es lo que decimos en la rueda de prensa, otra cosa es lo que decimos en la esquina después del primer round. No te líes tampoco tú a intercambiar palos con Fran Mendoza, sino vamos a mantener esa vivacidad en las piernas, rápido de manos ahí en las combinaciones. Nano Santana, mismo boxeador que me gusta, tira con fuerza el directo de izquierda a la altura del techo. Fran Mendoza tirando también con mucho peligro esa mano derecha. Va a ser una batalla entre esa contundencia de
Fran Mendoza y el buen boxeo que está haciendo ahora con velocidad, con esa fluidez a la hora de sacar las combinaciones. Qué bien le tira esa mano izquierda abajo, pero cómo responde la Fran Mendoza. Creo que va a ser un combate marcado por esa intensidad y que va a ser, vamos, del agrado del público, seguro. Lo sabíamos, Gonzalo, pero el boxeo pues siempre tiene ese componente de incertidumbre, pero desde luego no está defraudando. El poquito tiempo que llevamos en este combate sabíamos que iba a ser un combate muy, muy, muy bien casado y está respondiendo a las expectativas. Bien ahí el trabajo de Fran Mendoza, pero está moviendo muy bien la cabeza y la cintura del canario, tocando con ese jab. Un segundo asalto muy inteligente el que está haciendo Nano Santana, poniendo distancia, jugando su mayor alcance, tocando con la izquierda, y en este caso pues ahora hace lo que no le ha recomendado la esquina, que se quede contra las cuerdas. Momento que intentaba aprovechar Fran Mendoza para lanzar sus manos. Obviamente cada uno tiene sus mapas, sus características para intentar buscar la victoria en este combate pactado a la distancia de 8 saltos. De momento vemos a Fran Mendoza tapado, ordenadito. Sabe que tiene menos alcance, que tiene que seleccionar bien los momentos en los que puede llevar el combate a esa media corta de esta distancia donde pueden llegar a sus manos. Qué bien toca el canario, que como vemos, toca y se desplaza. Muy bien Nano Santana en estos momentos. Ahí llegó directo de izquierda con contundencia Fran Mendoza, que vaya a meter las manos con fuerza también. Yo creo que tiene que ir ganando esa experiencia Fran Mendoza, que no todos los golpes, como cuando juegas las cartas, no puedes sacar todo el rato el as de bastos, tiene que ir echando ahí alguna un poquito de cebo, ¿no? Y Fran Mendoza va con esa lucha. ¡Oh! Le cazó con la izquierda, tendría que agarrarse Fran Mendoza. ¡Qué valiente Fran Mendoza! Le hemos visto tocado, pero sigue sacando mano. Vamos a ver, porque está sentido, pero seguida entiende. Lo ha tocado, se le aflojaron las piernas. Que puede ser el momento en el que se pueda confiar en Nano Santana. Que responde pegando. Al frente Mendoza, recuperado. Vamos a ver si te paras. Vuelve a poner en movilidad el fúgil canario que tocó, sufrió, que había hecho daño a Fran Mendoza. Y cuando ha querido rematarlo, se ha encontrado con que el colombiano también lanza sus manos. ¡Qué valientes los dos! ¡Cómo quieren cerrar el segundo asalto! Vaya reacción de Fran Mendoza cuando parecía que lo lógico sería agarrarse y enfriar el combate. Apretó los dientes y se fue a por el canario. Segundos. Que está manteniendo esa frialdad. Ahora que no saca ese gancho de Nacho con esa velocidad. Nano Santana, que hizo que se le doblaran las piernas a Fran Mendoza. Buen asalto de Jonathan Santana, del canario, en este combate. Pero qué reacción de Fran Mendoza cuando estuvo tocando. Fíjate, el que lo echa de izquierda a la pera. Mal posicionado. Pero ahora llega otra derecha. Mira, llega la mano otra vez el crochet de izquierda. Lo repite, pero lejos de agarrarse. Se va la guerra. Se escucha de fondo Zelaya. No le ha gustado nada el asalto. No puede ser. La cagamos. Si quedamos así, la cagamos. Quédate con el primero. Manda tú. La cagamos. ¿Cómo? Mueve la cabeza. Mueve la cabeza, ¿eh? Como te quedes chico, la cagamos. Si este asalto va a ser total. Me cago en San Dios. No me gusta nada ni eso, ¿eh? Conmigo. No vayas a lo loco. Pero vete, manda tú. Anticípate. Tira las manos. Él está cogiendo y luego las cogiendo a él. Zelaya ha dado la clave, le ha cedido la iniciativa, no le ha gustado nada. Ojo, pero es que también a los Santana le han dicho, pon distancia y manda tú. Vamos a ver de qué el tercer asalto. ¿Qué puede hacer de Fran Mendoza? Porque desde luego el canario ha entendido que movilidad y buen boxeo. Tercer asalto y en marcha. Ya decíamos que este iba a ser el combate más complicado para Fran Mendoza en lo que lleva de carrera profesional. Así lo veían en su esquina José Luis Zelaya y Antonio Alonso. Está boxeando muy bien, con las ideas muy claras. Es un combate que creo que Nano Santana ha preparado a conciencia, claro, desde el punto de vista técnico, táctico, con su preparador, incluso hasta psicológico, diciendo que iban a cambiar palos y ahora están haciendo otras cosas. Cuando tiene que apretar, aprieta. Creo que le están saliendo bien las cosas a Nano Santana. Son 8 saltos, que luego hay que aguantarlos ahí también con Fran Mendoza. También le están haciendo bien las cosas con Caco Barreto. Pero desde luego, hasta el momento, el primer asalto quizás lo dominó Fran Mendoza, el segundo claro de Nano Santana, pero vemos el canario con las ideas muy claras, diciendo el plan de combate que teníamos es el que estoy ejecutando, es el que me sale, mientras que Fran Mendoza va ahí a pegar. Él va con esa confianza, en ocasión una confianza que puede tener un precio alto, pero él sabe que hace daño y se quiere meter ahí a golpear, sacar esas manos con poderío, con contundencia.
pero de momento está dominando bien la distancia. De momento Fran Mendoza, que intenta quedarse al centro del ring, quiere Zenaya que mande, pero como estamos viendo, Nano Santana anticipa, pone sus manos, no quiere que entre, no permite a Fran Mendoza en la media distancia. Intenta, como vemos, el canario gestionar, aprovechar su buen boxeo frente a un Fran Mendoza, que sigue con ese trabajo, con esa presión, pero sigue sin encontrar su distancia. Trata de dejar sin salida al boxeador canario, se lanza detrás de cruce de izquierda, derecha, recta. Enseguida Nano Santana nuevamente se mueve, toca con la derecha bajo el canario. Entra, toca el salto. Vamos a ver por qué se queda cuerpo a cuerpo. Momento que intenta aprovechar Fran Mendoza para sacar esas manos. Queda 1:05 para que termine este tercer asalto. Y ahora, como estamos viendo, están también aprovechando para tomar un poquito de aire, pero entiende Nano Santana que las cuerdas están electrificadas. No se puede parar ahí. Sigue la presión de Fran Mendoza, el hombre residente en Vitoria, una de las esperanzas del equipo de Eusko Box, que siga la estela de su hermano Nacho Mendoza, un histórico en el boxeo español. Sigue apretando, pero le está costando mucho llegar a las manos con precisión. Ataca, presiona, pero tampoco llega debido a también los buenos movimientos, los buenos fundamentos defensivos de Nano Santana, tanto con la guardia de manos, los bloqueos, como de piernas, como de cintura. Muy bien. Pasando muy bien las manos, es un boxeador técnicamente muy, muy bien trabajado. Y luego es muy veloz a la hora de sacar los golpes, ¿eh? Nano Santana está sorprendiendo con esa velocidad a Fran Mendoza. Pero no solamente la velocidad de manos, qué bien se desplaza, qué inteligente, cómo gestiona la distancia. Fran Mendoza, que sigue intentando descifrar el boxeo del púgil canario cuando este tercer asalto, como vemos, está a punto de terminar. Y ya vemos cómo cierra el asalto Nano Santana. Vamos a ver cómo lo descifra Fran Mendoza. On Eurosport Player. Get sport direct to your device all year round. Non-stop action in one place. Featuring the event of the year, the Olympic Games Tokyo 2020, the best cycling classics and grand tours. The most exciting races in motorsport. And Grand Slam tennis, including the Australian Open in multi-court. Subscribe now for sport all year round. Polideportivo La Casilla en Bilbao, un auténtico templo para el boxeo en la capital vizcaína y que está siendo escenario de este buen combate dentro del peso gallo entre Fran Mendoza y Nano Santana. Fran Mendoza por el pantalón negro, 8-0 por 6 triunfos antes del límite. Enfrente el gran canario Nano Santana, de 22 años también, 7-2 con un triunfo antes del límite. Buen boxeador. Vimos un segundo round en el que se le aflojaron las piernas a Fran Mendoza. Está reaccionando con gallardía también el colombiano residente en Vitoria. Un hombre fuerte, confía en su pegada. Pero enfrente, el buen boxeo que está haciendo Nano Santana, que viene a hacer rodar los golpes, esa rotación de hombros, los desplazamientos. Repetimos, el boxeador canario, desde luego, tiene un repertorio técnico que se nota ahí, ese buen trabajo, tanto en ataque como en defensa, como se lanza con el crochet de izquierda, los movimientos de cabeza y de cintura, y es lo que está haciendo esa contraposición de estilo, un combate tan vibrante como el que estamos viendo. Ahí sigue yendo al frente Fran Mendoza, ahora se queda contra las cuerdas, espera a ver qué es lo que tiene Nano Santana, que como vemos, muy inteligente. Ahora, hasta incluso por momentos parece que se pone de zurdo, pero sabe, entiende que no tiene que quedarse nunca en la media. Ojo que va al frente Mendoza, derecho contra las puertas al poco el canario, que enseguida encuentra la forma de salir y moverse por el cuadrilátero. Izquierda abajo, buscaba la derecha arriba, pasa bien de media cintura, como vemos Fran Mendoza. Intenta estar mucho más activo, porque en este cuarto asalto, aunque Nano Santana también, como vemos, anticipa y lanza sus manos, no quiere ceder la iniciativa al colombiano. Ahí le amagaba con esa mano derecha para lanzar después el pie izquierda abajo, intentando tenderle ahí una trampa a Fran Mendoza. Las manos bajas y en ocasiones incluso hasta le enseña un poquito la cara ahí Nano Santana para provocar las acciones del colombiano, pero está desplazando muy bien, manteniendo esa distancia con la mano izquierda, que bien pasa de cintura. Nano Santana, los crochets de Fran Mendoza, ahora también buena esquiva. El colombiano ahora no se pide. Bueno, estamos viendo cómo en ocasiones a Fran Mendoza está dando algún síntoma de frustración, en el sentido de que es un hombre acostumbrado a hacer mucho daño y se está dando cuenta que está teniendo muchos golpes, pero que no están teniendo efecto porque se las quitan.
paciencia, eso es lo que se gana. Le estoy viendo. Le estoy viendo, sabe tú, la paciencia, no desesperas ante un rival que le ha hecho pasar dificultades y están intentando imponer y mandar o mantener un ritmo que tiene que portar a que Enano Santana también esté activo, Jorge, lanzando manos, porque Fran Mendoza, dentro de lo que cabe, si pensamos en los 8 rounds, está peleando en casa y él entiende que está haciendo lo que tiene que hacer, proponer e intentar sacar más manos. Es Enano Santana el que está haciendo un gran combate, pero tiene que empezar a pensar que pelea fuera de casa. Bueno, eso... un mundo ideal que repercutir, pero efectivamente no estamos en un mundo ideal, pero sí me gusta cómo sigue manejando bien la distancia, entrando y saliendo, moviendo la cabeza, la cintura, cambiando la altura de los golpes, mostrando su solidez. Pero fíjate, le vuelve a cazar, un coche ahí tremendo, Fran Mendoza, lo bloqueó Enano Santana, la mano bien pegadita al mentón, hizo el bloqueo y después el coche de contra, que lo volvió a notar ahí Fran Mendoza, Está boxeando muy bien el canario. Hemos de decir, Jorge, que por redes sociales todo el mundo disfrutando de este tremendo combate que nos están dando tanto Fran Mendoza como Enano Santana. Por aquí vemos a Petrov, Laura Fuertes, la integrante del equipo español, que está con unas amigas en un bar en Asturias, viendo la velada, pedido que ponga en Eurosport 2 porque no se lo quiere perder, y todo el mundo disfrutando de este duelo. Y ahí vemos que esa es la puntuación oficiosa de Manu Manizalar. Mira, ahí es lo que decía, que está siempre bien cerrado ahí Enano Santana. Interesante. Le va a pedir, le está pidiendo a Fran Mendoza que lance series de golpes, que no vaya con dos golpes, que insista. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo gestiona Enano Santana, que estamos viendo que es muy inteligente, aprovechando el fallo en el combate de esta noche, porque Fran Mendoza, si escucha a Celaya, empezará a lanzar series entrando de 3-4 golpes, y esto, Jorge, se pone interesantísimo en el quinto round. Vamos a ver si es capaz de fijarle un poquito Fran Mendoza a Enano Santana, de momento no lo ha conseguido, para ello hay que cerrarle las salidas, intentar, bueno, pues tocarle abajo. La verdad que el canario está demostrando pues esa destreza, esa habilidad en sus desplazamientos. Además, yo lo que estoy viendo es que va ganando esa confianza, sabiendo que es un combate de peligro, que no te puedes descuidar, no te puedes confiar, pero Enano Santana le están saliendo las cosas porque de momento está controlando a un gran pegador como el Fran Mendoza. Y ahí estamos viendo cómo intenta sorprender con esa mano derecha el canario, que intenta lanzar, sacar sus manos. Enseguida vuelve a coger el libreto, se mueve el pugil canario, que como vemos que había pasado esas dos manos para terminar con el coche de izquierda. Intentaba pensar que había hecho daño a Fran Mendoza, que enseguida se rehace, como vemos. Se va al frente. Qué inteligente es Enano Santana. Qué gran combate está haciendo esta noche. Muy bien, le estamos viendo con esa madurez. Tiene tan solo 22 años, igual que Fran Mendoza. A mí es un boxeador que me parece que tiene unas condiciones también, que tiene mucho futuro, que tiene muy buena técnica. Bien, una derecha ahí de Fran Mendoza. Lo que pasa que también ahí las hace rodar un poquito Enano Santana, que vuelve a esquivar la presión de Fran Mendoza, que no tiene que dejar que se le escape el gran canal en las puntuaciones, las que hemos visto, pero los compañeros de la ETB no tenemos que estar de acuerdo con ellas, porque yo creo que quizás ese primer asalto, luego el dominio, a mí sí me ha dado la impresión de que ha sido más de Enano Santana, con ese buen boxeo de destreza, de habilidad, de desplazamiento. Está haciendo un boxeo de altísima escuela, estupendo, de Formento, dando un poco también esa muestra de lo que es la tradición del boxeo canario, siempre boxeo eminentemente técnico, de alta escuela, los magníficos boxeadores que ha tenido las Islas Canarias, y Enano Santana desde luego está siendo fiel representante de lo que ha sido siempre una de las grandes canteras del boxeo español. Y vamos a ver, porque ha salido volando por el lado bucal de Enano Santana, Jonah, pues obviamente le va a llevar a la esquina para que se lo limpien, y en este caso pueda seguir las acciones. Tiene personalidad propia, como hemos visto. Y van a seguir en las acciones de este quinto asalto. Y en este momento del combate, Jorge, cada acción cuenta. Sí, 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 no, desde luego. Y quedan todavía asaltos que pueden hacerse de muy duros a Enano Santana, con esa presión de Fran Mendoza, que es excesivo. Está teniendo también esa tenacidad, esa presión. Porque para que enfrente tiene un hombre que está siendo muy, muy habilidoso. Bueno, ahora los momentos de presión de Fran Mendoza, vamos a ver cómo aguantan las piernas del canario. Si se queda parado, si se queda sin combustible, pueden ser malas noticias para Enano Santana.
y la verdad que la tenacidad que está mostrando ahora Fran Mendoza también es absolutamente loable. Estamos a 15 segundos para que termine este quinto asalto. Como vemos, Mendoza tirando de casta, yendo al frente, frente a un enano Santana que está haciendo un gran combate. Vamos a ver cómo cierran el round. Cada acción puede ser determinante, puede contar de momento los dos que intentan lanzar manos. La pasan, mostrando ambos el tremendo talento que tienen. Termina el quinto. Ahí ven la presión de Fran Mendoza, quizá como ahí una No se ha equivocado, Nano, no se ha equivocado, es que ha sido una presión más decidida. Sí, sí, ha sido mucho más efectiva. También, obviamente, pues se toma ahí su respiro, Nano Santana, pero la verdad que estuvo ahí bien Fran Mendoza en este asalto. Ahí fue cuando voló el protector bucal, pero desde luego Nano Santana tiene algunos detalles técnicos que son realmente espectaculares. Parte siempre. Volvemos a recordar, esas puntuaciones son oficiosas. Escuchamos a Carlos Formento. ¿Estás aquí en la pelea? ¿Cómo va a ganar? ¿Y trabajando a salto? ¿Está más jodido que segundo? Sí. Un hombre también de mucha experiencia. Lo vimos también en las World Box Super Series. Anthony Gifford. Sexto asalto. También las Islas Canarias también son destino habitual también de muchísimos boxeadores de élite. Buscan en sus campamentos de entrenamiento. Pero lo que veníamos diciendo, que Fran Mendoza es lo que es su boxeo. Pero Nano Santana, creo que han estudiado este combate a la perfección. Han estudiado todo lo que tiene Fran Mendoza, lo han preparado a conciencia. Y está teniendo esos resultados, porque creo que el combate que está haciendo Nano Santana está siendo muy bueno. Boxeo de movilidad, de rapidez, esos buenos movimientos, el ballesteo, las inclinaciones, las esquivas, medias cinturas, todos los elementos defensivos que está mostrando el pupil de las palmas. De momento Fran Mendoza sigue con el centro del cuadrilátero, trata de avanzar, se lanza detrás de los golpes, quiere dejar contra las cuerdas a Nano Santana, el canario tranquilo, se está desplazando muy bien, está mostrando el tremendo talento que tiene, intenta tocar con la izquierda. Pendiente de lo que pueda hacer Mendoza, que como vemos, se prepara, se relame pensando que en cualquier momento va a entrar en su distancia y va a obligar a Santana a quedarse a intercambiar golpes. De momento ambos en el centro del cuadrilátero, como vemos. Pero no se puede relajar, Santana, no se puede dormir, porque entonces sí que se le echa encima Fran Mendoza. Yo no sé qué está esperando el canario. Este salto un poquito más a título de inventario, buscar después ese segundo aire para el empujón final en los dos últimos rounds. Pero tampoco le van a regalar nada y no debería mostrar tanta inactividad en este asalto. Yo creo que es algo que está haciendo también conscientemente, que es un pequeño parón que le hace falta desde el punto de vista físico. Y está dejando ahora que presione Fran Mendoza, pero entra y sale a la distancia. Eso es una auténtica maestría. Es como se le tiene que boxear un boxeador como Fran Santana, que entiende, tal y como le está diciendo Cerdán en la esquina, que ante boxeadores, ¡uy, qué bonito! Esa media cintura para volverle con la derecha recta. Por parte de Nano Santana, aprieta los dientes, como vemos, Fran Mendoza, que sabe que tiene que poner mucho más ritmo, mucho más intensidad, y que aún así está viendo cómo el boxeador canario sigue moviéndose y haciendo un gran despliegue de boxeo en este sexto asalto. Y como vemos ahí los cruces, los dos van con todo, pero siempre con la sensación de que es Nano Santana el que selecciona qué distancia le interesa en cada momento, Jorge. Boxea con esa fluidez, con esa naturalidad. Canario es uno de los que da gusto ver cómo se desplaza, cómo interesa, y cuando falla el golpe enseguida paso atrás para evitar el posible contraataque de Fran Mendoza, el colombiano residente en Vitoria, que sigue presionando, pero es una presión que no siempre le resulta eficaz, efectiva, tira golpes con muchísima fuerza, pero ahí como realiza muy bien, muy bien, muy bien, contra un rincón, en este caso un rincón neutral, qué bien, cómo entra, pica con los puños, se vuelve a marchar. Hay momentos en los que Nano Santana está alta escuela, alta escuela, alta y genuina escuela canaria. Y cómo enfrentarse a un pegador como Fran Mendoza. Sí. Obviamente lo que tienes enfrente también marca el mérito que te puede guardar a su acción. Fíjate ahí esos momentos en los que tiene que entrar detrás de los golpes y aunque los consiga dejar en las cuerdas, qué maravilla, lo con esos movimientos. Lo con la derecha, muy bien. La izquierda las para elevando su hombro izquierdo, las manos se le tiraba a Fran Mendoza. Esa riqueza en los movimientos defensivos, tanto de piernas como de guardia, como de chivas, pues desde luego está gustando mucho y creo que
a todos nuestros seguidores en las redes sociales, que les está encantando el combate. Sin ninguna duda, Fran Mendoza ya le conocían y Nano Santana está haciendo un gran combate. Y ahí pues se estará ya pidiendo a Fran Mendoza que ponga un poco más, diciendo, mira, chico, de ti depende. Sigue Zelaya insistiendo en que tiene que ser mucho más activo con el golpeo y seguir e insistir con la serie. Es Fran Mendoza, pero obviamente el boxeador de origen colombiano está diciendo, es que enfrente tengo un señor que no me deja. ¿Qué es Nano Santana? Bueno, quedan dos asaltos que pueden ser también fundamentales. Para mí la ventaja está siendo del canario. Pero quedando dos asaltos, Gonzalo, firmábamos ya la revancha en cuanto sea, porque es un combate, estos dos en un ring siempre van a hacer buen combate con esa contraposición de estilo. Sigue la canción de Fran Mendoza, cómo se quita las manos ahí Nano Santana, qué buenos fundamentos defensivos que tiene el pitbull canario. Velocidad de manos, muy bien. Bien el golpeo, saca esas manos con esa velocidad, explosivas, no son de una gran contundencia, pero están llegando con velocidad y la manera de golpear, desplazarse, pasos laterales, la variedad de recursos, el repertorio, el arsenal que está mostrando Nano Santana, para mí está haciendo que lleve ventaja en este combate ante un boxeador que también es cierto, Gonzalo no ha dejado de intentarlo sabiendo que el peligro que tiene en sus manos, la presión de Fran Mendoza sigue, pues ahí vamos prácticamente incansable. Obviamente, y Zelaya lo que está diciéndole a Fran Mendoza es que ese dominio que está teniendo de las acciones, si le da continuidad, por un lado acabará llegando y por otro va a dejar o no va a permitir el lucimiento del pugil canario, que está volviendo, que sobre acciones de dos manos se mueve, se desplaza y está dejando un fantástico pozo de boxeo este fantástico pugil canario. ¡Uy, a esa derecha de Mendoza! ¡Madre mía, con esa mano derecha! Tiene que salir de ahí Nano Santana. Está volviendo a repetir, de repente se pregunta por las puntuaciones, repetimos. De Manu Marichalar, oficioso. Manu Marichalar, comentarista de la TV, de una entrevista que va haciendo pues, como en otras cadenas, cada uno pues, tiene su juez particular, dando una puntuación que es orientativa y no tiene nada que ver con lo que está en punto de los jueces. Es una puntuación oficiosa que nosotros nos sale distinta, de hecho, Gonzalo, pero que no es una puntuación oficial. Vamos a ver, porque estamos ya dentro del último minuto de este séptimo y penúltimo asalto. Fran Mendoza, que bien toca y se desplaza, toca el giro. Ese paso, el giro, sacando esa izquierda por fuera, casi en su hilo, está haciendo muy bien Nano Santana. Vuelve a pasar la derecha, que tiraba con muchísimo peligro Fran Mendoza. Qué bien también con los bloqueos, qué combate más serio está haciendo el canario. Lo tira ahora con peligro el directo de izquierda, le está haciendo fallar muchos golpes, ¿eh? Y lo cierto que Fran Mendoza, que podría haberse frustrado hace muchísimo tiempo, la verdad que sigue con esa confianza. Comentamos también es importante, Jorge, que estamos terminando el séptimo asalto, solo queda un round, pero el tremendo derroche físico que está haciendo Nano Santana, vamos a ver si le permite aguantar el octavo, porque estamos viendo signos de fatiga. Es normal, qué combate, qué derroche está haciendo Nano Santana, porque Fran Mendoza, sin ninguna duda, ante la llamada de Zelaya, saldrá a montar la guerra en el octavo y último round. Sí, creo que sí, es lo que le queda, porque luego el boxeo lo está poniendo ahí Nano Santana, a tener esa voluntad que está mostrando Fran Mendoza. Qué bien ahí. Fíjate, incluso cuando parece que van a llegar las manos, también es que la había rodado, rodar sí. Muy bien, esquiva, desplazamiento, está mostrando esa... Mira, ahí rodado, se va a ver. Muy bien, muy bien rodado. Es un golpe rodado, parece quizás que esté... Por detrás puede pensar que este golpe ha sido un derechazo que se ha llevado líquido el mentón. Santana no lo ha hecho rodar. Ahí vemos a Carlos Pormento. Muy bien, ha dirigido muy bien, ha preparado muy bien a Nano Santana. Lo que más me gusta, Jorge, a la espera de que comience el octavo y último asalto, la gente que en las redes está encantada de haber descubierto esta noche un boxeador como Nano Santana. Yo estoy diciendo que Fran Mendoza, para el rival que tiene enfrente, lo está haciendo muy bien,
todo está en el aire. Vamos a ver este octavo y último asalto. Son dos boxeadores de 22 años. ¡Oh! ¿Cómo sale Fran Mendoza por todas? Ojo esa derecha defendente. ¿Cómo tira la derecha con muchísimas fuerzas? Es un hombre que hace mucho daño, es un auténtico pegador. Vamos a ver si ese trabajo que ha ido haciendo de hormiga Nano Santana durante todos los asaltos no se le va al traste. Es la ley del boxeo, cuando uno se enfrenta a un pegador, tiene que mantener el canario esa vivacidad, esa frescura en sus piernas, mientras que Fran Mendoza tiene que ir ahí a la presión, a buscar, a intentar cerrar las salidas. No le ha sido fácil por los buenos desplazamientos, los buenos fundamentos defensivos que ha mostrado el canario durante todo el combate. Ya le decía Formento, esa mano derecha para los bloqueos, siempre la lleva bien pegadita ahí al mentón, prácticamente cubierta. También se defiende con el hombro izquierdo, vuelve a sorprender con manos y giros rápidos. Muy rápido y preciso de manos. La regla de desplazamientos de Nano Santana, fantástico. Sí, muy bien, pero como estamos viendo, Fran Mendoza, la constancia sigue yendo al frente. Lo busca, lo propone, quiere ir a llevarse cada una de las acciones. Muy bien. También se defiende con el hombro izquierdo, vuelve a sorprender con manos y giros rápidos. Muy rápido y preciso de manos. La regla de desplazamientos de Nano Santana, fantástico. Sí, muy bien, pero como estamos viendo, Fran Mendoza, la constancia sigue yendo al frente. Lo busca, lo propone, quiere ir a llevarse cada una de las acciones. Vemos cómo brilla Nano Santana, que intentaba recibir con ese upper de derecha, pero después de esa acción, la constancia por parte de Fran Mendoza. Minuto y medio para que termine el octavo y último asalto. Es el momento de ver cuántas fuerzas, cuánto físico le quedan a ambos púgiles, porque sin ninguna duda, tal y como están, Fran Mendoza sigue insistiendo, toca la puerta, quiere la guerra. Nano Santana sigue teniendo piernas, ahora como estamos viendo, se quedaba contra la esquina, que bien sale de ahí el púgil canario. Está viendo cómo Mendoza está lanzando muchísimas manos ahora. Ahora es que tiene también un motor Fran Mendoza, no deja de presionar, sigue sacando manos con fuerza, además se nota que sigue teniendo esa contundencia. Está quedando ahí un poquito parado, ¿no? Santana. Es que es normal. Eso quizás no se puede ser contraproducente, porque no está permitiendo que lleguen las manos de Fran Mendoza, aunque también el canario mete bien los rectos por dentro. Estaban intercambiando golpes, se fueron a las trincheras, algo que puede ser peligroso para Nano Santana, aceptando ahora el golpe por golpe. Está yendo el juego que quiere Fran Mendoza, como estamos viendo, saca la casta Nano Santana, que dice: me voy a quedar, posiblemente no me puedo mover, pero no voy a retroceder, no te voy a permitir que vengas a avasallarme. Marca la línea imaginaria en el suelo, donde no quiere dar un paso atrás, se traban un poquito las acciones, quedan 20 segundos de infarto, vamos a ver cómo cierran el duelo. Mira, no es un peligro, 1-2, Fran Mendoza bloquea, Nano Santana, un peligro, un buen punto izquierda, arriba de Fran Mendoza, saca las manos el canario, intercambio de cuero, se fueron a las trincheras, como cruza la derecha Nano Santana, madre mía, qué final de asalto. 5 segundos para el final, vamos a ver qué es lo que queda, el crochet de izquierda de Fran, intenta responder Santana, lo ponemos de pie. ¡Qué peleón nos acaban de regalar Fran Mendoza y Nano Santana! No nos equivocábamos, decíamos que este combate podía ser de auténtica... Bueno, pues ahí fíjese el público de Bilbao en pie, normal. Sabíamos que iba a ser un combate, una batalla, además esa contraposición de estilos, qué bonita ha sido. Nano Santana, que es un estilista, pero que además cuando ha tenido que apretar los dientes y a cruzar golpes lo ha hecho. La presión de Fran Mendoza también, incansable, impertérrito el colombiano, residente en Vitoria. Esas son las puntuaciones para los compañeros de la ETV. Para mí, Gonzalo, yo solo doy a Nano Santana. Y me sale la victoria para Nano Santana, que creo que ha tenido ahí una fase en la que ha dominado, que ha boxeado muy bien, ha tenido muchos asaltos también Fran Mendoza, pero para mí el triunfo es para el canario. Yo en el primer asalto, los dos, muy bien, los dos, Nano Santana ha hecho 22 años tiene los dos, es que Nano Santana ha hecho la mejor pelea que yo le he visto en mucho tiempo, y no te hablo solo de profesional. Y Fran Mendoza, ante un rival así, ha tenido constancia y ha ido enfrente. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Ahora recordarás lo que yo decía en el segundo asalto, sí, que era decir a Santana que despejase dudas, que estaba peleando en casa ajena. En todo caso, bravo por los dos. Y yo lo estoy diciendo en Twitter. Para mí ha ganado el boxeo esta noche, porque los amantes del boxeo nos lo han visto, que tenemos aquí a dos pesos gallos capaces de darnos un fantástico espectáculo. Y ahora es cuando vamos a ver, porque como han visto los que deciden, que son los jueces. Escuchamos ya la decisión de los jueces. Bueno, antes de nada, si les parece, vamos a darle un fuerte aplauso tanto a Nano como a Fran. Vencedor del combate.
Empate por decisión unánime. Unánime. Rincón Rojo. Para mí han hecho un gran combate los dos. Esto es de apreciación y eso es sí. Para mí.